¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal y estoy muy feliz, estoy muy contento porque a día de hoy, día 10 de junio, han confirmado ya de manera oficial que el día 14 de este mes, es decir, dentro de 4 días, saldrá la nueva temporada Vector Glare para todas las plataformas y a partir de hoy tendréis hasta el día 14 contenido relacionado con la nueva temporada Vector Glare, sobre todo lo nuevo y en este caso aconsejando y dando mi opinión sobre todo lo que viene este día 14, como digo, disponible para todas las plataformas. Como ya sabéis, esta temporada se atrasó, iba a salir el día 7 de este mes y pues bueno, se atrasó por unos errores que, bueno, parece ser que ya han corregido y por eso el día 14 sale la temporada para todas las plataformas y para todo el mundo. De momento no han dicho hora de actualización para todas las plataformas, pero sí sabemos que la temporada sale el día 14 de junio. Queremos agradecerles a todos por su paciencia. Es lo que acabo de comentar. Operation Vector Glare se lanzará el 14 de junio, es decir, dentro de 4 días. Estos son algunos de los nuevos contenidos que llegarán al, en este caso, al año 7. Bueno, en esta temporada 2 de este año 7 de Rainbow Six, que es esta segunda temporada de este año 7, es en este caso Vector Glare. Lo que, bueno, más priorizan en este caso, de lo más grande de esta temporada: nuevo operador, nuevo mapa, guías de operador, campo de tiro, opciones de intensidad de movimiento de pantalla y más aquí en estas notas del parche que, como digo, pues nos comentan todo el contenido que, aunque ya lo sabemos, para que el vídeo no quede en un vídeo muy pero que muy cortito, esto lo podría haber publicado hoy mismo en el día, hoy día 10 de junio, pero sinceramente me quiero esperar, quiero dejar que los vídeos, por supuesto, los vayáis viendo ni nada, no me quiero precipitar y en este caso a partir de hoy, es decir, a partir de hoy cuando estéis viendo este vídeo, día 11, pues que vayáis teniendo todo el contenido que, por cierto, ya tengo preparado, solamente tengo que publicarlo y, bueno, gracias a mí por trabajar cuando iba a salir la temporada el día 7, ¿no? Pero bueno, lo importante, todo el contenido que viene con Vector Glare, lo más importante, nuevo operador, nueva operadora Sense, esta nueva atacante con este armamento que ya comentamos en su momento, que ya vimos, pues, cómo funciona la habilidad, este tipo de cosas que está muy guay, muy chulas y que, como digo, pues ya vimos en su momento, un armamento muy pero que muy bueno, que por cierto, mañana tendréis un vídeo de qué armamento o qué usar con Sense relacionado con su armamento, ¿vale? Qué arma utilizar, qué utilidad utilizar, ese tipo de cosas, ¿vale? Así que, como digo, a partir de mañana tendréis ese vídeo de Sense bastante, bastante guapo. Luego tenemos nuevo mapa. Nuevo mapa en Merland Plain, digo yo, combate cercano. Este mapa que llega para el modo duelo por equipos, exclusivamente para el modo duelo por equipos, ¿vale? Que ya hemos probado, ya habéis tenido en el canal gameplay y todo eso, ¿vale? Luego, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos galería de tiro, campo de tiro. En todo momento, ¿vale? Irá saliendo en este caso tarjetitas aquí arriba, bueno, aquí en el lado derecho mío, irán saliendo tarjetitas de todos los vídeos que he subido en el canal sobre cada cosa que vayamos comentando. En este caso, galería de tiro, este nuevo campo de tiro que llega Rainbow Six para esta temporada Vector Glare, que empieza pues bastante, bastante seco de contenido, ya lo comentamos, que bueno, está bastante, bastante bien. Más cosas: guías de los agentes, guías de los operadores, pequeñas guías, las cuales pues bueno, nos enseñan lo que hace desde la habilidad, lo que hace todo el personaje en general, ¿no? ¿Con qué operador estás jugando? Te enseñan absolutamente todo, ¿no? Hasta bronear, hasta hacer rappel, de todo, absolutamente todo. Más cositas, en este caso, protección de jugadores, por fin, llega el streamer mode, ¿vale? El streamer mode ya ha terminado, llega para esta temporada Vector Glare, lo probaré. Lo probaremos el día 14 y el día 15, el día 16, tendréis contenido. Hay mucho contenido para hacer. Ya sabéis que todos los bufeos, todos esos nerfeos, no he traído gameplays y tengo que traer gameplays con cada uno de esos bufeos y nerfeos. Así que queda muchísimo contenido todavía por hacer. Y como digo, a partir de este día 14 que podamos, en este caso, jugar la temporada, suscríbanse al canal todo el mundo porque voy a ir trayendo todo
todo lo que no sabíamos que, bueno, iba a venir con esta temporada Vector Gate y todo lo que no he traído en forma de gameplay. Es decir, lo del streamer mode que lo he comentado muy por encima, prácticamente nada, simplemente he comentado que venía para esta temporada 2. Bueno, vamos a verlo en gameplay, en forma de gameplay, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver todo. Y como digo, todo eso lo tendréis a partir del día 14. Así que todo el mundo a seguirme por Twitter, a seguirme en Instagram, a seguirme aquí en YouTube, dejando un like, una suscripción, todo el mundo, ¿vale? Seguimos, vea, va. Más cositas, en este caso, comodidad del usuario. Han cambiado lo de la intensidad de la sacudida de pantalla, lo del tema de las explosiones y cancelación de partida. Bueno, esto que han tocado muy poquitas cosas de la cancelación de partida. Cambios en los eSports, cambios en los equipos profesionales. Desde en este caso no habrá periodo de gracia. Aquí lo traducen para los agentes, es decir, ahora cualquier operador se podrá utilizar en Pro Liga, ¿vale? Es decir, no tendrás que esperar una temporada entera para poder jugar con ese personaje de esa temporada, sino que ahora el personaje de esa que salga, es decir, Sense, bueno, no, lo van a poder utilizar desde el día 14, ¿vale? Así que nada, hay más cosas, el tema del tiempo muerto, ¿vale? Que van a poder poner otro tipo de cosas. Esto también lo quiero comentar en un vídeo. Bajada de precio de los agentes. ¿Qué operadores tenemos más baratos? Pues bueno, tenemos más barato a Warden, tenemos más barato a Melushi, a Nock, a Thunderbird y a Ace. ¿Más barato en qué sentido? Bueno, en todos los sentidos. Desde, en este caso, 15.000 chapas, ¿vale? Desde las chapas de reconocimiento que conseguimos jugando completamente gratis a Rebusix. Y en este caso, créditos de Rebusix. Créditos, en este caso, de pago. Vemos aquí también la apariencia de arma de la temporada. Una apariencia que ya vimos en su momento, que ya comentamos, que dije que me gustaba y que en esta imagen, sinceramente, es un poco mierda, la verdad. No sé, tipo así de primeras la han puesto un poco chusta. La probaremos el día 14 y por supuesto tendréis gameplay y vídeo, ¿no? Más cositas, vea, va, ¿qué tenemos? Equilibrio en los agentes. Esto es lo que os he comentado, bufeos, nerfeos, cambios en los operadores. Esto a partir del día 15 lo iréis teniendo en el canal. El día 14 haremos directo jugando la nueva temporada. Por cierto, que no lo he dicho todavía, Vector Glare, jugando la nueva temporada. Y como segundo vídeo tendréis, en este caso, bueno, como último vídeo, voy a aplicar dos vídeos. Simplemente vais a tener un gameplay con, en este caso, con... bueno, con la nueva skin de temporada, ¿vale? Que siempre lo suelo hacer con la nueva skin de temporada. Y a lo mejor si me caliento y si salen las cosas muy bien, a lo mejor un gameplay con Shane también podré subir ese mismo día, ¿vale? Para cerrar el día con tres vídeos, que no estaría nada, nada mal. Seguimos, vea, va, cambios en los agentes, opciones de arma secundaria adicional. Ya sabéis, lo del tema de la One Six. Más cositas, ajustes y mejoras, comodidad del usuario, repetición de partida, actualización visual, interfaz, consejos, salud del juego, volumen del sonido, rotación, pequeñas cosas, ¿vale? Y ya está. Ya realmente está todo dicho, está todo comentado. Al final todo esto lo he querido mencionar muy por encima, porque todo esto ya lo habéis tenido en el canal. Habrán salido en todo momento tarjetitas aquí arriba de todas las cosas que, bueno, hemos ido comentando, porque ya las he comentado en particular en vídeos, ¿vale? Que habéis tenido aquí en el canal. Espero que os haya gustado este vídeo. Como digo, confirmada ya por fin la fecha de salida de Vector Glare, esta segunda temporada de Rainbow Six, que vendrá, pues bueno, este día 14 de junio, este día 14 de este mes, segunda temporada de este año 7 de Rainbow Six. Lo tenemos aquí, así que nada, un placer como siempre. Estoy muy ilusionado, muy contento, muy emocionado y con muchas ganas de darle mucho fuego a esta temporada y de traeros el mejor contenido posible. Así que gente, un placer como siempre, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima. Chao, chao, adiós.